Y cambiando de tema, la tradición de los bueyes se apoderó del centro de la capital este domingo. 350 carretas más 5 cimarronas formaron parte de un singular desfile. Así inició el desfile de santos y boyeros este domingo en San José. Las mascaradas acompañadas de cimarronas encabezaron la actividad donde todos se pusieron a bailar. Desde grandes y hasta pequeños, se llenaron de sabor y también de espíritu navideño. Luego venían las esperadas carretas de bueyes con su cantar. Este desfile trajo muchos recuerdos. De los boyeros, lo que se sabe es que son los con los que se dio el progreso de todos los pueblos de Costa Rica. Don Julio, usted tal vez nos comenta, ¿cuál es la diferencia del boyero de ahora al de antes? Bueno, en general el boyero sigue manteniendo esa cultura, esa tradición y esos jirones de historia que tiene esa familia boyera costarricense. No importa si es el de hace 50 años o si es el de hoy. El dedicado del evento hizo honor a su labor que realiza desde que tenía 3 años de edad, es decir, desde hace 6 décadas. Hace 3 años, cuando salió la estampilla a circular en el correo, vine allá al correo y un buey me quebró esta pierna. Y es lo único que me ha sucedido, me confié y me quebró la pierna y así pasé. En la curiosa pasada se demostró que ningún pretexto es impedimento para domar a estas grandes bestias. De ahí, como los bueyes le hacen caso a uno, sí, sí es fácil. Pero dicen otros que es muy difícil. No es difícil. Y es dificilillo. ¿Por qué? Porque a veces se espantan. Es fácil. Es fácil. Hay que tenerle amor a los animales. Y ellos si uno les da cariño, ellos ven el cariño y ellos son nobles con uno. Como quien dice, darle un toque femenino. Claro, hay que chinearlos bastante. En total 350 carretas se hicieron presentes, así como esta que ya cumplió 100 años de recorrer los caminos del país. La actividad se extendió desde el Paseo Colón hasta la Avenida Segunda. Ah, muy lindo, sí, una actividad que reúne a la familia. Precioso, emocionante. Eso ojalá que nunca lo dejemos, porque es una tradición muy linda. ¿Lo puedes verlos pasar con todas las carretas de colores? Excelente, maravilloso. El día y todo se prestó para esta belleza costarricense. Esta es la edición número 13. Además que conmemoró el cuarto año en que la UNESCO declaró a la carreta como patrimonio intangible de la humanidad. E invaluables son también sus colores y tradiciones.